Vamos a hablar de la conservación y restauración de las pinturas y revestimientos murales de la iglesia de San Miguel de Lillo, en Oviedo, Asturias. Este trabajo lo van a presentar Margarita González Pascual, licenciada en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomada en conservación y restauración en la especialidad de arqueología en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Madrid también. Desde el año 1992 ocupa la plaza por oposición como técnico restaurador del instituto en el Departamento de Pintura Mural. Ha colaborado en varias excavaciones arqueológicas en el exterior, en otros países como Siria y Jordania. Y como técnico del IPC dirige proyectos de estudios previos e intervención en pinturas murales, yeserías y azulejería. También tiene experiencia docente impartiendo cursos en seminarios con la especialización de pintura mural y actuaciones arqueológicas. También contamos con Azucena Prior Santa María, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona en la especialidad de restauración. Toda su actividad profesional se ha desarrollado en el campo de la conservación y restauración del patrimonio y desde el año 2005 es fundadora de la empresa de restauración Ártico. Ha participado en numerosas obras y proyectos relativas a la conservación en edificios históricos, catedrales, monasterios, edificios públicos, yacimientos arqueológicos, entre las que destacan algunos relativos a la pintura mural en sitios como Zaragoza, Huesca, Menorca, Oviedo, entre otras. En la actualidad coordina los trabajos de restauración de uno de los alfajes renacentistas del edificio del Ayuntamiento de Barcelona. Pues nada, cuando queráis podéis empezar. Muchas gracias. Porque empezamos la presentación con un vídeo inicial que lo va a introducir la compañera Azucena, coordinadora de la empresa Ártico. Bueno, le doy al intro, Azucena. Muy bien. Buenos días a todos. Con este vídeo os presentamos, es un vídeo de introducción que queremos, con el que queremos presentaros, haceros una visión, que os hagáis una idea, una visión global del estado de conservación y de los retos que nos hemos enfrentado en este proyecto. Nos gustaría transmitiros el conocimiento adquirido durante la intervención de conservación llevada a cabo en los revestimientos, las pinturas murales y en los elementos pétreos de la iglesia de San Miguel de Lillo. Partimos de la premisa básica de que cualquier intervención sobre un patrimonio, sobre un monumento, requiere ineludiblemente unos estudios previos que nos permitan conocerlo en profundidad. Creemos firmemente que el diseño de una metodología de intervención será mejor cuanto más consigamos ajustar a la realidad del bien su diagnóstico y más aún, desde luego, en un edificio tan singular y complejo como es Lillo. Así que, tras el conocimiento de todos sus componentes, el estudio del entorno, de la fábrica, de los revocos y de su decoración, pudimos comprender mucho mejor la problemática de conservación de cada centímetro cuadrado de su superficie, además de los condicionantes a los que teníamos que enfrentarnos. Si bien es verdad que esta fase de análisis y evaluación nunca se detuvo, sino que continuó según avanzaban los trabajos de conservación, facilitándonos solucionar con firmeza y método los imprevistos de la actuación. Los estudios previos interdisciplinares que se llevaron a cabo, de tipo constructivo, estructurales, petrológicos, hídricos, físico-químicos y biológicos, se pusieron en todo momento al servicio de los criterios de conservación definidos por el equipo de restauración. Constatamos a través de esta aproximación que el agente de deterioro más patente y grave ha sido la continua exposición de los materiales constitutivos a la humedad en todas sus manifestaciones. Nos encontramos con humedades de filtración, de ascensión capilar, condensaciones periódicas, etc. Estos aportes hídricos, junto a los ciclos de humectación y de secación, favorecieron la aparición de la biocolonización, la formación de sales y el desequilibrio mecánico de las superficies. Como resultado, nos
nos encontramos con un amplio catálogo de alteraciones, desde la disgregación, la exfoliación y la pulverulencia de los materiales, hasta el desprendimiento de estratos junto a importantes pérdidas de morteros y pintura original. Este continuo aporte de humedad y agua nos condicionó de manera decisiva en la elección de los métodos y de los procedimientos de actuación. Otro factor de degradación que menoscababa el interior de la iglesia eran las inadecuadas reparaciones llevadas a cabo entre los siglos XIX y XX, muchas de ellas con objeto de reponer la pérdida de gran parte de los revestimientos medievales y, en múltiples ocasiones además, con la intención de ocultar las decoraciones pictóricas a base de la aplicación de sucesivas capas de encalados y de pinturas. Quizá más de un 60% de nuestro tiempo y del trabajo de todo el equipo lo dedicamos a investigar y a comprender el espacio, a comprender cada material y sus necesidades para sobrevivir, para luego dejarnos guiar por este conocimiento e ir buscando los métodos más prudentes posibles que garantizasen su supervivencia. Con este vídeo os doy paso ahora a Margarita, que os explicará con mucha más precisión todos los estudios y trabajos que hemos necesitado llevar a cabo para sacar adelante este proyecto. Vale, muchas gracias, Azucena, por tu introducción. Muy bien. Y como comentábamos, vamos a empezar con un breve esquema de lo que va a suponer la presentación. Nos vamos a presentar un poquito el contexto histórico-artístico, lo que supone los valores patrimoniales de la Iglesia de San Miguel de Lillo, aunque como habéis visto, el anterior ponente, Rocío Cachero de Dogra, pues muy amablemente pues, nos ha hecho casi brevemente la introducción, pero bueno, nosotros daremos unas pinceladas. Seguiremos con los antecedentes, todos los estudios e intervenciones con los que contábamos previos a la intervención y a la elaboración del proyecto de restauración. Y para finalizar, os presentaremos a través de imágenes seleccionadas el proyecto de intervención integral del interior, con imágenes sobre la metodología de todas las fases que se realizó durante el trabajo. Como sabéis, bueno, son las fases que habitualmente se llevan a cabo en todos los proyectos de restauración, desde el levantamiento fotogramétrico para la documentación, la caracterización material y técnica pictórica, el estudio de las condiciones medioambientales, las pruebas in situ de morteros, y luego los tratamientos de limpieza, eliminación de bioterrero, consolidación y estabilización y las medidas de conservación preventiva. Y finalmente hablaremos de la memoria, de lo importante que es recopilar toda la información de la intervención. Y brevemente, como ya nos ha comentado Rocío Cachero, pues ya sabéis que San Miguel de Lillo es un monumento emblemático del prerrománico asturiano, que en 1985 fue declarado Patrimonio Mundial junto con otros edificios también de alto valor patrimonial de la monarquía asturiana del territorio del Principado de Asturias. Nos vamos a encuadrar, como sabéis, a mediados del siglo IX. Se le encuadra durante el reinado del rey Astur Ramiro I, que fue quien mandó edificar esta iglesia junto a su palacio en las proximidades que hoy se llama Santa María del Naranco. Sin embargo, lo que podéis ver en las fotografías es un tercio de lo que fue el templo original, ya que a finales del siglo IX, por causas geológicas, pues tuvo un derrumbe de toda la parte oriental del edificio, quedando en pie solamente un tramo de las naves. Originalmente, fijaros, tuvo una planta basilical con tres naves abovedadas y con cinco intercolumnios. Aquí podéis ver la reconstrucción que hizo el profesor historiador del arte, Lorenzo Arias Páramo. Podéis ver que tiene una longitud de hasta 20 metros de longitud de planta, o sea, un edificio totalmente impresionante. Debido a este derrumbe parcial que os comentaba de toda la parte oriental de la iglesia, a finales del siglo XII o tal vez a principios, ahí los historiadores dan un marco grande de cronológico, fue reformada y entonces se cerró los arcos diafragma de las naves laterales y también la trasera de la nave central para poder anexionar un ábside románico, que es lo que actualmente podéis ver, es la estructura actual de la iglesia.
El interior tiene una decoración arquitectónica en relieve y pictórica que constituye un conjunto alto medieval excepcional y único de extraordinaria calidad artística. Aquí os traigo simplemente unos detalles, porque bueno, en el vídeo ya habéis podido ver un poquito la situación espacial, pero bueno, tenemos una talla delicadísima en los arcos monolíticos de la tribuna, las fantásticas basas historiadas de las columnas del interior del illo, las celosías, las jambas historiadas del pórtico, con una escena de circo, y por supuesto los restos de pintura mural que se conserva, sobre todo en las cinco bóvedas, en las dos laterales, en la central, en la bóveda de la tribuna y la del pórtico, incluso también en los paramentos. Os muestro aquí una ortofotografía de la empresa Dogran, que es el estado inicial de la bóveda de la nave sur, y que se ha superpuesto la ortofotografía, también el desarrollo que hizo el gabinete de fotogrametría del instituto. Aquí podéis ver la decoración de casetones, hexágonos y cuadrados. Esta misma decoración también la tenemos en la nave norte, pero por desgracia se conservó menos detalles. Igualmente, para que tengáis una idea de cómo estaba la bóveda de la nave central, el estado inicial de la ortofotografía de Dogran y superpuesta la imagen final del Instituto de Patrimonio, y os presento también unos detalles que también Rocío nos ha presentado, que son unos círculos de rosetas de 8 pétalos y cuadrilóbulos entrelazados. Con respecto a los paramentos, hay que decir que donde mayor pintura mural se conserva, sobre todo de figura humana, es en la nave sur. Tenemos la escena que es muy conocida, que es el entronizado, fue en el paramento sur de la nave sur que hemos dicho. En el paramento este también tenemos el resto del fragmento del músico, que también nos han puesto una imagen la química del instituto. Y luego un tema muy interesante que aparece aquí a la izquierda de la imagen son unos tubos de cerámica embutidos en los muros que aparecieron en las partes altas de varios muros de la iglesia, que se lo interpreta como ánforas acústicas para tener efecto, para evitar la reverberación del sonido. También en el muro norte aparece también otra escena que, como veis, también aparece en un estado de deterioro pues apenas que no se aprecia, pero sin embargo, bueno, un tema muy interesante que hizo la empresa Ártico fue a través de un estudio multiespectral de imágenes de falso color. Se puede ver que efectivamente hay una escena figurativa, aquí hay unos ramajes, y esto se hizo en varios paramentos de la iglesia, pero bueno, que no tenemos tiempo para poner más imágenes, pero en algunas sí que se puede ver incluso otras figuras humanas. Como novedoso fue la aparición de una pintura mural en la zona del ábside, en la zona que os digo que es de época románica, y las pinturas son de época moderna, se supone que del siglo XV, y ya de un estilo tardogótico popular, con una técnica totalmente diferente a las pinturas altomedievales, y este es un temple proteico, o también sobre un mortero de cal y arena. A pesar de su gran deterioro, pero que se invirtió muchísimo tiempo en su consolidación y retirada de encalados, podemos ver que las imágenes son una pareja de comitentes, en el que está precedido por un lacayo, y al fondo la figura de San Andrés con su cruz a espada y aquí una filactería. También va acompañado con una inscripción en letra gótica con los escudos de las familias Álvarez y Solís, que se supone que son los que encargaron esta decoración del ábside. Incluso esta decoración de cenefa que está hecho, como bien nos ha comentado Carmen Rayo, a través de la técnica de plantilla. Igualmente se hicieron estudios de caracterización pictórica en el que los pigmentos, aunque de colores muy básicos, habíamos encontrado blanco de plomo, negro carbón y tierras rojas y amarillas, y se ve que es el aglutinante, es claramente un aglutinante proteico acompañado de calcita. Aunque, como bien nos ha comentado la química, todos estos aglutinantes orgánicos aparecen muy biodegradados y mineralizados.
Os queremos presentar, como hacemos habitualmente en los proyectos, hay unos antecedentes y tenemos que consultar toda la bibliografía y gráfica para tener un conocimiento profundo en el monumento, tanto en su historia material, las reformas y las restauraciones que ha tenido. Contamos con ello una extensa bibliografía, incluso con el historiador César García de Castro, que actualmente es conservador del Museo Arqueológico de Asturias, que estuvo con nosotros durante toda la intervención como asesor científico, que él es el gran conocedor del prerrománico asturiano y principalmente de San Miguel de Lillo, que todas sus aportaciones pues evidentemente sirvieron para la buena ejecución de la restauración y de la conservación de los revestimientos. También tuvimos que hacer consulta de todas las actuaciones que tuvo, todos los proyectos de restauración que tuvo el edificio de San Miguel de Lillo. Tuvo muchísimas intervenciones históricas, pero aquí solamente me voy a detener en la más importante, que fue la del 2011, porque fue el proyecto en la que se intervino, gracias al proyecto y la dirección del arquitecto Fernando Nanclares Fernández, que hizo la restauración de la envolvente, o sea, lo que es toda la intervención exterior del edificio. Con los estudios previos, el seguimiento a través de la caracterización de morteros y de tanto de los morteros exteriores, las pruebas de idoneidad de productos, que lo hizo la Asesoría Geológica GEA. En este proyecto hubo una intervención fundamental que fue la renovación de las cubiertas, en las que se puso nueva teja. Se hizo un tratamiento de fachadas con la limpieza y saneado y la reposición de juntas, incluso se hizo una hidrofugación, también se hizo un pavimento drenante en el entorno para evitar el encharcamiento, así como un seguimiento arqueológico. Otro punto de inflexión fue que en el 2013 se hizo una intervención de urgencia en el panel del músico, con un proyecto y estudios por el restaurador Jesús Puras. Todas estas actuaciones las llevó a cabo la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Principado de Asturias. Y todo eso. Y otro punto muy importante fue justamente en el 2014, en el que se hizo un estudio previo de los revestimientos murales a través de un gran número de catas con una propuesta de actuación por medio de la restauradora Monse Álvarez Fernández, acompañada de toda la caracterización de los morteros y pintura mural que hizo la Asesoría Geológica GEA. Este estudio fue la base que nos permitió al Instituto de Patrimonio enfrentarnos a la problemática del bien y a poder redactar el proyecto de intervención. Incluso Monse estuvo presente en toda la intervención del instituto de la empresa Ártico, haciendo el seguimiento a través de un contrato de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias. Creo que era fundamental sus conocimientos que tenía porque ya había hecho los estudios previos. Y en el 2017 hubo otra intervención de urgencia en el famoso panel del entronizado por el restaurador que he citado antes, Jesús Puras, también con el proyecto y los estudios previos. Una vez que tenemos toda esta documentación y toda la consulta bibliográfica, ya nos enfrentamos al bien. Lo primero que hacemos, como bien nos ha explicado Rocío Cachero de Dogra, se hizo un levantamiento fotogramétrico para poder hacer una documentación en mapas temáticos de todos los datos que íbamos recogiendo del interior de San Miguel de Lillo. Lo que se hizo fue insertar toda esa ortofotogrametría que hizo la empresa Ártico en las 12 secciones que teníamos del levantamiento planimétrico de Lorenzo Arias, que hizo en 1968, y del plan director de los planos que los traspasó a AutoCAD Fernando Nanclares y Antonio Capitel en el 2004. Por supuesto, contábamos con la ortofotogrametría que nos ha explicado Dogra, pero que solamente ellos hicieron las cuatro bóvedas y los cuatro alzados de la nave sur. Sin embargo, Ártico tuvo que hacer el interior completo de todos los espacios, lo que supuso unas 58 planos. Y las ortografías finales las hizo el gabinete de fotogrametría del IPC. Estos son unos ejemplos de para qué sirve ese levantamiento fotogramétrico. Como todos sabéis, la documentación gráfica, en nuestro caso, pues fuimos registrando todos los morteros de reparación que se fueron identificando a través de las catas estratigráficas que se hizo al interior y también documentando los encalados. Esas catas de inspección se registró en fichas con todos los datos.
Igualmente, el estado de conservación fue registrado en estos mapas de alteraciones en los que tuvimos que hacer por cada sección dos mapas, porque había muchísimas patologías, como bien explicaba Azucena, el catálogo de patologías era muy amplio y se tuvo que dividir tanto en soporte pétreo, madera, revestimientos conservados y estrato pictórico. Para minimizar el número de planos, una metodología que lleva la empresa Ártico, que es muy operativo, es que el mismo plano de estado de conservación viene acompañado, está asociado por el tipo de tratamiento que se ha llevado a cabo en concreto en esa patología. Os pongo, por ejemplo, en el caso del soporte pétreo, que pone aquí una patología de desgregación, pues va asociado al tratamiento que se hizo, que es consolidación por impregnación, y así sucesivamente. Otra fase importante es la caracterización material y técnica pictórica, como bien nos ha explicado la química del instituto, María Antonia. Se hizo un análisis preliminar in situ con el microscopio digital para ver los recubrimientos y las carbonataciones que teníamos en superficie y que cubría la policromía original. En las muestras también se puede ver el número de capas de encalados que podía tener esta muestra tomada en la bóveda de la tribuna. La capa roja es la capa original que nos apareció después de eliminar los encalados, una decoración a base de estrellas y círculos ocres, y esta sucesión de encalados que fueron analizados. Otro tema importante es, gracias a un fragmento que se descubrió en la bóveda, pudimos llevarlo al laboratorio del IPC para que nos analizaran el tipo de deterioro que veíamos en la mayoría de las superficies de las bóvedas, que eran unas carbonataciones en formas de aureola, que según parece estaba formada por la disolución o recristalización del carbonato de calcio, junto con inclusiones de sílice, magnesio y trazas de arcillas. Igualmente, la toma de muestras para poder analizar la policromía, tanto de los pigmentos como el aglutinante y el mortero. En este caso, contamos con los apoyos de los laboratorios de la empresa Ártico Polarizar, junto con los laboratorios del IPC, que también les pedimos asesoramiento, incluso vinieron al edificio a tomar las muestras. El interés era conocer la paleta cromática que tenía el edificio, que pudimos ver que era blanco de cal, negro de cal junto con carbón vegetal, un amarillo de cal con geotita, con goetita, un falso verde, lo llamamos falso verde porque da el aspecto visual, es un verde, pero no es un verde real como pigmento, sino que es una cal formada con la mezcla de carbonato cálcico y amarillo de goetita. También tenemos un rojo que es cal con tierra roja, un rosa que es cal con tierra roja y goetita, y la carnación, que tomamos una muestra totalmente fue la única muestra que se tomó de las figuras humanas debido a su carácter totalmente peculiar, y solamente se tomó una muestra en el cuello para poder analizar la carnación, y vimos que sí está compuesto igual que el pigmento rosa, pero con más porcentaje de amarillo goetita. Y un gris que, según los tratados medievales, se llama venera, que es una mezcla de cal y carbón vegetal, que también pasaba con el verde, que daba un falso azul, porque la visualización que tienes desde el interior, tú ves tonos azules, pero nunca se emplearon pigmentos azules. Se analizó también el mortero, que es un mortero de cal y cuarzo. Incluso en la técnica, aparte de confirmar que era una pintura a la cal, porque en todos los pigmentos estaban dentro de una matriz de calcita, también en algunas analíticas que hizo Polarizar, pues se detectó trazas de proteína y de ácidos grasos, que tal vez podía ser un huevo, y que daba la sensación que era un templé mineralizado. También se hizo un estudio de las condiciones medioambientales con la selección de data loggers para el estudio de la humedad, la temperatura y la luminancia, en la que se pusieron sensores de sonda de contacto en las partes altas de las naves y los sensores ambientales a una distancia un poquito inferior,
con la intención de ver las posibles, para registrar las posibles condensaciones que hubiera en las bóvedas. Se hizo los registros de humedad relativa y temperatura, y bueno, no tenemos tiempo para explicar con detalle, pero bueno, seguimos. También se hizo un estudio con luxómetro, principalmente, solamente se hizo en un paramento, que era el paramento oeste de la nave sur, que era donde incidían realmente los rayos solares, y es donde había aparecido, donde también ahí vean más restos de pintura mural. También Perdona, Margarita, te quedan 5 minutos. Uy, madre mía, pues seguimos. Bueno, se hizo, como veis, muy interesante, una radiación, un recorrido. También se hizo un estudio de salinidad, con la cartografía de sales, humedades, cartografías de humedad superficial. Nos interesaba saber qué pasaba con los muros norte. Principalmente se hizo un estudio de morteros in situ para ver las diferentes propiedades de porosidad y resistencia mecánica y textura. Y se formularon 3 tipos de morteros: para los bordes perimetrales, consolidar la fábrica, revestimiento. Aquí en esta tabla, que ya lo podéis ver un poquito con detenimiento cuando se graben las conferencias y que por tiempo no puedo explicar, se emplearon morteros siempre de cal y arena, hidráulica y una cal aérea que se le mezcló cal hidráulica, lo que llamábamos cal aérea hidraulizada, mezclando diferentes tipos de áridos. Y también la granulometría dependiendo de la zona donde íbamos a hacer. Bueno, en cuestiones de limpieza, pues son los tratamientos habituales que ya conocéis: vibroincisión, picado mecánico, microproyección, que fue lo más importante, utilizando diferente presión y árido, de silicato de aluminio, piedra pómez o una mezcla. También el microtorno para las carbonataciones gruesas. Limpieza fotónica, la piedra, también el ultrasonido, toda una batería que ya conocéis de limpieza principalmente mecánica. Incluso algún método químico, pero muy puntual para eliminar los restos de humo. También se eliminaron del biodeterioro mediante apósitos de celulosa y con alcohol etílico del 70%, reforzado con cloruro benzalcohídrico. Aquí tenéis unas imágenes de lo que es la colonización que teníamos principalmente en las zonas norte. También se llevó a cabo una consolidación y estabilización, ya vamos un poquito rápido, ya conocéis, adhesión de estratos, sellado de bordes perimetrales, la preconsolidación, siempre utilizando productos minerales como el agua de cal, la nanocal. En el caso de la pintura que os comentaba del ábside, al ser un temple proteico, pues puntualmente se utilizó microinmulsión acrílica. Se hicieron una reintegración volumétrica de lagunas, se hizo una secuencia de aplicación de 3 capas de los morteros de reposición, una capa de agarre, una capa de regularización de cota y la capa final de acabado. Igualmente se hizo una integración cromática de veladuras estarcidas, siempre con pigmentos minerales y agua de cal. Y en los elementos de piedra, pues igual, agua de cal filtrada para consolidar escamas, exfoliaciones. Y también cosidos de elementos de piedra con fibra de vidrio y resina epoxi y el rejuntado de mampostería con los retacados y saneados de grietas. Vamos rápido, también se hizo una reconstrucción en ciertos volúmenes perdidos, como son los alféizar de la saetera, los dinteles, esa es la imagen final que queda, revocos que se hicieron reponer. Para que veáis, son imágenes de que, bueno, que no solamente tratamos lo que es la pintura mural, sino todo el interior. En cuestiones de conservación preventiva fue importante dotar de vidrios laminados solapados en todas las ventanas, para que permitiera la ventilación y la entrada de luz, pero también que pidiera la entrada de aves y de murciélagos, incluso también del agua batiente. En el rosetón se puso una malla de poliéster. También se pusieron filtros en las ventanas de orientación sur, y también una intervención muy importante fue la mejora del exterior y de la conservación de las celosías exteriores, que estaban tapadas con estas antiguas pantallas de vidrios que se retiraron. Como veis, el estado de conservación con biodeterioro era totalmente evidente y no permitía visualizar las celosías. Como un caso excepcional, se puso un cimbrado metálico en la zona de la cámara alta, en un arco que había problemas de desprendimiento. Esto fue un asesoramiento por parte del Departamento de Arquitectura del Instituto, en el que asesoró que debido a las grietas que tenía esta zona alta que os presento aquí, de la bóveda
de la cámara ciega, se tuvo que construir una cimbra provisional metálica con tensores como una medida preventiva. Y para final os digo que, bueno, que como todos sabéis, la memoria es una fase fundamental en todo proyecto de conservación-restauración, en el que se queda registrado tanto en planos, fotografías, informes técnicos, incluso el vídeo que os estamos presentando es parte de esa documentación. Y terminamos con un vídeo, Azucena, si estás ya, con las imágenes finales. Muy bien. Intro vídeo, que ya estamos fuera. Ya está. Bueno, ese es solo un minutito, pero yo creo que este vídeo nos da muy bien la idea del resultado final y del maravilloso espacio con el que hemos trabajado. Solo queríamos deciros que la intervención pues, ha querido ser respetuosa, como veis, con las huellas históricas de San Miguel, dignificando y revalorizando su carácter excepcional sin falsear en ningún momento su aspecto final. Las superficies interiores en su conjunto se han tratado con el criterio de integración armónica y de mínima intervención, de manera que nos permite reconocer la estratigrafía mural original y las huellas del pasado, como podéis comprobar. No obstante, y para finalizar, queremos destacar, somos conscientes de que esta intervención de conservación, desde luego, no será la última que requiera Lillo, y creemos que una buenísima programación de mantenimiento será sin duda la clave para su conservación en el futuro. Muchas gracias y disculpad por habernos pasado en el tiempo, pero son muchas cosas las que contar de esta obra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Hola. La última pantalla, da igual. Sí, se ha quedado. A ver, ¿me oís? Sí, yo te oigo perfectamente. Sí. Mira, muchas gracias por la presentación. La verdad es que es un proyecto impresionante a todo lo que os habéis enfrentado, ¿no? Con todos esos problemas, con todos los retos, ¿no? De sales, de todo tipo de vamos. Por lo que he visto, todo tipo de problemas y deterioros. No, yo lo dejo ahí, ahí está, perfecto. Te oí algo, pero bueno, no sé si me oís bien. Creo que habéis hecho, vamos, me parece fundamental, ¿no? Todo el espacio y todo el tiempo que habéis dedicado a los estudios previos, parece, o sea, que son todos los estudios previos habidos y por haber, ¿no? Que se podían realizar, lo cual eso pues siempre ayuda y marca los tratamientos a realizar. Entonces, pues nada, solo daros la enhorabuena y yo deseando verlo in situ, ¿no? De irme a Asturias y ir a visitarlo. Muchas gracias por tu palabra, efectivamente. Esto es un aperitivo para que podáis ir de visita in situ, que el edificio y el entorno lo merece, y Asturias, pues sí, por supuesto. Y yo quiero decir que efectivamente el edificio y el proyecto tuvimos que enfrentarnos a muchos retos, pero bueno, la empresa Ártico cuenta con unos coordinadores y un equipo de profesionales que, bueno, que hizo fácil la intervención de este espectacular edificio. Gracias. Muchas gracias y comparto y agradezco a todos los que hemos colaborado, que todos hemos tenido nuestro... No podemos nombrarlos a todos por falta de tiempo, pero bueno, un equipo excepcional. Pero están presentes. Muchas gracias. Muchas gracias.